Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio el señor Felipe Rodríguez. Él es coordinador del Bloque Nacional Pro Matrimonio Igualitario. Él es licenciado en lenguas extranjeras, ejerce como docente en una universidad de la ciudad de Cali y es activista de la comunidad LGTB en la ciudad de Cali. Buenos días, Felipe. Buenos días, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el abogado Wilson Gallego Fiallo. Él es abogado dedicado al derecho procesal y de alguna forma ha estado siguiendo de cerca el proceso de la comunidad LGTB frente a sus derechos. Buenos días, doctor Wilson Gallego. Muy buenos días, tengan todos y todos los televidentes. Esperamos que en algunos minutos llegue Sandra Navarro. Ella es enlace de la comunidad LGTB en la alcaldía de la ciudad de Cali. Y saludamos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, señor director José Alberto Tejada. Buenos días a los invitados y buenos días a cada uno de ustedes en sus casas. Un abrazo cariñoso hoy jueves, comenzando este día. Queremos recordarle que usted nos puede seguir a través de nuestra página web www.canal2.co. www.canal2.co. Usted nos puede ver por dos cable operadores en Cali, IP Canal 116 y Global TV Canal 2, el canal de nuestra gente. Y un abrazo cordial a nuestros hermanos latinoamericanos en Latin TV, Euro Latin TV. Usted nos puede también observar, nuestros hermanos, y un abrazo cordial para ellos. Muy bien. En los últimos años en Colombia, comenzando el presente siglo, la comunidad LGTB se ha visibilizado mucho más que lo que había ocurrido hasta el siglo XX, hasta finales del siglo XX. De hecho, en el año 2004 se constituye oficialmente la ONG Colombia Diversa, que se convierte en la vocera, en la representación organizada de esta comunidad que por razón de su condición sexual se ha sentido discriminada en sus derechos, no solo sexuales, sino en sus derechos sociales, en sus derechos patrimoniales y en sus derechos constitucionales. De este tema vamos a hablar ahora, en este rato, dado que, aunque se han logrado algunos avances desde el punto de vista de la legislación, desde la jurisprudencia, y la Corte Constitucional ya ha aceptado y ha ordenado que se acaten cierto tipo de premisas jurisprudenciales frente a los derechos de esta comunidad, todavía hoy, en particular, temas como la adopción de menores, de niños y de niñas por parte de parejas homosexuales sigue siendo un tema muy espinoso que la sociedad no termina de digerir y no termina de concluir frente a cuál es la posición que quiere avalar. Y la comunidad LGTB sigue sintiendo discriminación por parte de autoridades políticas y también de autoridades eclesiásticas que de alguna manera se han visto vinculadas en el tratamiento que la ley le da a quienes como ciudadanos estamos ante ella en pie de igualdad. Estoy haciendo referencia específicamente a posiciones como la del Procurador General de la República y a posiciones como la de el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, que uno y otro, uno desde la orilla de la civilidad, de la laicidad de un Estado democrático y el otro desde la orilla de la confesión religiosa que representa, han querido enviar mensajes muy complicados y muy contradictorios para que se les desconozca a ciudadanos y ciudadanas colombianos ciertos derechos que ellos están en plan de seguir defendiendo. Esa es la razón por la cual hoy vamos a hablar de este tema, del matrimonio entre parejas del mismo sexo, para que ustedes y nosotros terminemos de comprender el alcance de estas pretensiones y también la salud social y mental que esto supone para la colectividad nacional, sea que tomemos una u otra de las decisiones. Comienzo por Felipe Rodríguez, quien está de alguna manera promoviendo el matrimonio igualitario. Felipe, la Corte Constitucional y en general el derecho colombiano ha reconocido los derechos ya herenciales
las parejas sobrevivientes, cuando son del mismo sexo, cuando se muere la pareja, entonces quien acredita que vivió con esta persona un cierto tiempo determinado y cumple unos requisitos fundamentales, puede acceder a una pensión de jubilación y puede acceder a derechos herenciales con respecto a sus propiedades patrimoniales. Pero todavía no se reconoce la figura o el concepto mejor, si se quiere, filosófico, de matrimonio en relación de parejas del mismo sexo. Háblenos usted sobre la posición que tienen frente a este tema. Bueno, sí, efectivamente la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-575 del 2007, reconoce la unión marital de hecho. Dice que las parejas del mismo sexo pueden formar la unión marital de hecho y ya entran a ser reconocidas pues, ante la ley, solo luego de haber convivido más de 2 años. Eso es lo que tenemos hasta ahorita reconocido para las parejas del mismo sexo. La Corte Constitucional también se pronunció por medio de la sentencia C-577 del 2011, donde exhorta al Congreso de la República para que trabaje el tema del matrimonio igualitario. Le da un plazo hasta el 20 de junio del 2013. Si al 20 de junio del 2013 el Congreso de la República no ha legislado a favor de los derechos de las parejas del mismo sexo en Colombia, pues las personas del mismo sexo que se quieran casar pueden ir ante notarías y formalizar algo que ellos denominaron el vínculo contractual solemne. Es una figura jurídica que crea la Corte Constitucional para reconocer la unión entre parejas del mismo sexo, una figura que nosotros desconocemos totalmente. No concebimos que nuestra unión se llame diferente o que nuestro contrato de matrimonio sea llamado diferente. Por lo tanto, a nivel nacional creamos el bloque pro matrimonio igualitario, haciendo contraparte al bloque antimatrimonio gay creado por el procurador Alejandro Ordóñez, por la senadora Claudia Wilches y por parte de la bancada conservadora en el Congreso de la República. Doctor Wilson Gallego, usted es experto en derecho y concretamente en derecho de proceso, es decir, en ese camino espinoso y muy complicado que surten cualquier tipo de leyes en nuestro país, pero también cualquier tipo de demanda, de pretensión de reclamo de derechos por parte de los ciudadanos. Ya acabamos de escuchar a Felipe sobre qué es lo que ellos están planteando. Ellos no aceptan que haya una denominación diferente a la de matrimonio con respecto a las uniones del mismo sexo. Usted, que es abogado, desde el punto de vista de la juridicidad de los términos que la Corte Constitucional ha utilizado y de los términos que ellos pretenden que se les reconozca, ¿cuál es su posición? Gracias. Discutiblemente hay un vacío en la interpretación de la norma y la sentencia de la Corte Constitucional. Ese vacío es el que se ha presentado para controversia en el entendido en que el procurador Ordóñez ya pues en reiteradas oportunidades ha manifestado de que no se puede colocar la palabra matrimonio porque es un contrato solemne de vínculo. Asimismo, el ex procurador y el fiscal Montenegro, si no estoy mal, han manifestado de que sí se puede hacer. Entonces hay una contraposición de conceptos precisamente por ese vacío que dejó la Corte. Pero si nos vamos más allá, hay una interpretación que hace el mismo procurador, dicen que es que los notarios o jueces que hagan ese vínculo y se le denominen matrimonio, pues van a incurrir en unas acciones disciplinarias, cosa que no es cierta al entender de mi punto de vista jurídico, como lo explica el ex procurador, porque en ese entendido vínculo, pues entre personas del mismo sexo, o lo que quiso decir la Corte o el espíritu de la Corte es que si se van a esas dos parejas a formar una familia, pues se le debe dar el nombre de matrimonio, que es a donde apuntaba la sentencia de la Corte. Por eso mismo le dio un plazo para que el Congreso legislara sobre esta situación, no se hizo. Entonces no se incurriría, según conceptos del ex procurador, en esos vicios para iniciar disciplinarios, sino que por el contrario no se verían expuestos a presuntos prevaricatos por no acatar la orden constitucional. Saludamos a la señora Sandra Navarro, quien es la persona que hace el enlace con la comunidad LGTB desde la Alcaldía de Santiago de Cali. Saludándola, comienzo por pedirle que nos dé su propia opinión con respecto al primer tema que estamos abordando, y es el del matrimonio igualitario. Felipe Rodríguez es activista de esta pretensión de la comunidad LGTB. El abogado nos está explicando
que no habría razón alguna para que a un notario o a quien reconozca, digámoslo, el matrimonio igualitario de la comunidad LGTB se le vaya a seguir un juicio, llamémoslo así, disciplinario o de cualquier otra índole, porque está acatando el espíritu de la ley, el espíritu de lo que la Corte Constitucional ha planteado cuando ha hablado de un vínculo solemne. Muy buenos días para todos y todas. Agradezco la invitación a este programa. Es muy importante hablar sobre el matrimonio, porque a pesar de que estoy encargada de un tema como enlace LGTB de la alcaldía, también soy una persona que pertenece a la comunidad LGTB como lesbiana, y también estamos luchando para que, digamos, esas personas que están a nuestro alrededor, nuestras parejas, tengan la misma igualdad, porque siempre estamos hablando de que todos somos iguales, con un enfoque diferencial, pero eso es mentira. Aquí no hablamos de un enfoque diferencial, porque siempre estamos discriminando dentro de la misma ley. Para nosotros es muy importante que se llame matrimonio. ¿Por qué? Porque es que el matrimonio no viene de algo religioso, el matrimonio viene de algo de una coyuntura social y legal, y eso es lo que nos va a dar el poder a nosotros para que nuestras parejas tengan derecho a la salud, tengan derecho a heredar, tengamos derecho a tener nuestros hijos. Entonces, para nosotros es muy importante que la Corte, además, dentro del mismo Código Civil no hay algo que determine que es que tenemos que llamarnos diferente a los demás. El Código Civil es muy amplio cuando nos dice que son uniones entre personas, y lo deja, es muy, muy claro. Y además que el matrimonio a nivel internacional también dice que es la unión entre parejas o entre dos personas, y también lo deja muy amplio, no significa que sean solamente entre hombre y mujer. Entonces yo creo que Colombia ya debe entrar, no podemos quedarnos en un retroceso, ya hemos ganado mucho con base a derechos humanos, y es hora de que de pronto ya el procurador acepte que nosotros estamos avanzando en unos procesos, y así como las mujeres tuvieron un proceso de ganar, ganar el derecho al voto, estar en la universidad, también en la comunidad o el sector LGTBI va a llegar a ese proceso. Entonces es hora de que vamos aceptando los cambios y que acepten de que tenemos derechos igual que todos los demás personas. Abogado Wilson Gallego, yo quiero pedirle a usted que a nuestros televidentes y a mí mismo nos explique, nos dé claridad sobre, digámoslo, el fundamento que estaría en esta preocupación, y es que desde el punto de vista de la ley, los ciudadanos somos iguales ante ella, como ciudadanos. Es decir, por el solo hecho de ser partícipes de un territorio, de una nación, de un conglomerado que tiene su propia estructura jurídica, todos los que nacemos bajo ese tipo de estructura y de ambiente estamos acreditados para ejercer nuestros derechos y cumplir nuestros deberes ante la ley que nosotros mismos nos hemos creado. Pero, yo no soy abogado, le advierto, pero cuando esa ley comienza a ser condicionada por otro tipo de miradas u otro tipo de argumentaciones distintas a la del solo hecho de que un individuo ante la ley es igual frente a los demás, y comienza a ser, repito, contaminada o combinada o mezclada o interpretada desde orillas ideológicas, filosóficas y religiosas diferentes, allí de entrada hay un principio de laceración al derecho fundamental de igualdad ante la ley. Sí, efectivamente, mi manera de analizar esta situación y frente a su primera pregunta es que, claro, todos los colombianos, por el hecho de ser colombianos, contamos con una herramienta que es una ley marco, es una ley superior, es nuestra carta magna, nuestro timón de navegación, que es la Constitución Política de Colombia. Desde la Constitución de Política de Colombia se habla de igualdad de derechos, desde su preámbulo se habla que todos somos iguales ante la ley, que no podemos tener discriminación por razón de sexo, religión, color. Y es precisamente aquí donde se inició una demanda de inconstitucionalidad de ese ciudadano que peleó y vio que la palabra matrimonio atentaba contra ese libre desarrollo de la personalidad, atentaba contra ese libre expresión, y fue por eso que la Corte admitió esa demanda en el ejercicio de ese derecho que le otorga la ley. Lo que sucede posteriormente a la sentencia 577 del 2011 es que hay unos sectores, por decirlos, unos sectores de la Iglesia Católica, por no decir que
que la Iglesia, y unos seguidores de la Iglesia Católica y un grupo social que no ve con buenos ojos estos. ¿Por qué? Porque son apartados del desarrollo evolucionista que tiene nuestro Estado y el desarrollo que han adquirido otros Estados. Entonces, aprovechan, en mi concepto, su poder para mandar un mensaje equivocado y hacer una interpretación equivocada de la norma. Frente a esta situación, todos los que se sientan afectados y crean y quieran hacer valer sus derechos, pues si es un derecho constitucional, existen mecanismos como la tutela, porque ya tenemos o ya hay un fallo de la Corte Constitucional que ordena que se tiene que efectuar ese vínculo, que si le han dicho que es un vínculo solemne entre personas del mismo sexo, pues ¿qué otro nombre se le va a dar si es para una familia que un matrimonio? Es la palabra, el punto, el ardil a la palabra matrimonio, que no lo admiten precisamente para que seamos iguales todas ante la ley. Si no se hace, pues yo creo que hay herramientas, y existen esas herramientas como la acción de tutela, para que acudamos ante ella a hacer valer nuestros derechos. Bueno, nosotros aquí pues obviamente no somos ni mucho menos un jurado para tomar decisiones, y no vamos a llegar sino a alcanzar a poner sobre la mesa algunos aspectos de esta problemática. Pero quiero hacerle una pregunta a usted, Felipe. Además del hecho de la pretensión de igualdad ante la ley, de que la unión de parejas homosexuales se declare matrimonio como tal, porque lo consideran que eso da pie de igualdad como ciudadanos, tiene además de fondo la aspiración de que con ese apellido matrimonio se aligere el proceso de la pretensión que tienen ustedes de que no se les niegue la adopción, el libre derecho de adoptar niños, bien sea porque son hijos biológicos de uno de los dos miembros de la pareja o porque sean adoptados? Mire, ha habido una confusión muy grande con el tema de la adopción, y es que en ninguno de los proyectos que hemos presentado hemos buscado adoptar. Dentro de los proyectos, el debate que se daba en el Congreso de la República, que daban los senadores, era que en el proyecto se buscaba adoptar. Es algo totalmente falso. Vemos que los senadores no se leyeron para nada el proyecto de ley que presentó el senador Armando Benedetti. Las personas homosexuales pueden adoptar en Colombia. El bienestar familiar no tiene como requisito la orientación sexual para que se pueda adoptar. Simplemente no es un requisito. Cualquier persona homosexual puede adoptar. Simplemente están pidiendo una solvencia económica y los demás requisitos que piden para que cualquier persona pueda acceder a la adopción de un niño o de una niña. Algo que no tiene muy claro la población en general, que no tiene muy claro el procurador Alejandro Ordóñez, es que nuestros proyectos de ley en ningún momento buscan modificar la ley de infancia y adolescencia, que no tiene en cuenta que bienestar familiar en ningún momento solicita la orientación sexual como un requisito para poder adoptar, que no lo podemos hacer en pareja, es muy cierto, pero cualquier persona, de hecho hace unos dos meses un ciudadano gay en Tuluá adoptó un niño. La orientación sexual pues no es como un requisito fundamental para poder hacerlo, y ya hay muchos ciudadanos, ciudadanos del mismo sexo que están adoptando, que no lo puedan hacer en parejas muy diferente, pero independientemente de si están o no casados, sí se puede hacer. Pero le pregunto a usted, Sandra, pero la pretensión de la comunidad LGTB es que puedan como pareja adoptar. Aparte de adoptar, también que nuestro estado civil cambie. Es que con la unión solemne, nuestro estado civil queda igual. En cambio, cuando cambia a matrimonio, nuestro estado ya se vuelve casada, tenemos unos derechos, ya nuestro registro civil ya cambia, tenemos un amparo también con nuestras parejas. Mientras sea vínculo solemne, siguen siendo solteros. Solteros. O solteras. O solteras. Lo que va a ser el vínculo contractual solemne es crear la figura... digamos que las figuras civiles reconocidas en Colombia e internacionalmente son solteros o casados. Tu estado civil es soltero o casado. Obvio. No existe un estado civil que se llame solemnizado. Por lo tanto, si nos unimos bajo la figura jurídica del vínculo contractual solemne, nuestro estado civil sería solemnizado. Un problema para las bases de datos, porque cuando vayamos a acceder a salud, a pensión, nos van a solicitar si estamos solteros o casados. En las bases de datos no va a haber una casilla que se llame solemnizado.
Rechazamos totalmente la figura jurídica del vínculo contractual solemne porque no existe, es una figura jurídica que crea la Corte Constitucional, pero que efectivamente nos rechaza, que nos desconoce y que nosotros desconocemos si nuestro contrato de arrendamiento es igual al de cualquier pareja heterosexual, si nuestro contrato de salud es igual al de cualquier pareja heterosexual, ¿por qué nuestro contrato de matrimonio debe ser diferente? O sea, hay una clara discriminación por parte de la Corte Constitucional y del Estado colombiano. Y aunque la Corte ya ha reconocido por medio de 51 sentencias los derechos de la población LGBTI en Colombia, creemos que fue un poco negligente al tirarle al cederle la opción al Congreso de la República para que legislara a favor de los derechos humanos. Tiene toda la potestad de hacerlo. El 20 de junio me presenté ante la notaría cuarta con mi pareja. Fuimos los dos a solicitar el matrimonio civil, teniendo en cuenta pues, el plazo que daba la Corte Constitucional. Ese mismo día, el notario cuarto de Cali, que es el presidente del Colegio de Notarios del Suroccidente Colombiano, nos da respuesta a la solicitud que nosotros presentamos y se declara impedido legal y constitucionalmente, teniendo en cuenta que no está reconocido el matrimonio civil dentro del marco legal o constitucional colombiano. El viernes vamos a presentar una acción de tutela que redactó ya Colombia Diversa. Colombia Diversa nos está ayudando muchísimo, los abogados de Colombia Diversa, digamos que han estado al pie del cañón asesorándonos en el tema. Seríamos la primera pareja en presentar una acción de tutela para reclamar el matrimonio civil en Colombia. Permítame, yo le pregunto al abogado Wilson, frente a este caso aquí, se me ocurre que hay como tres asuntos que le generan a cualquier ciudadano, como a cualquier persona corriente, preguntas. La primera, ¿por qué la Corte Constitucional le tiró la papa caliente al Congreso y no amarró el tema completamente? Punto uno. Punto dos. Al notario negarse, en el caso que menciona Felipe, y argumentar que estaba impedido legal, e inconstitucionalmente, desde el punto de vista del ciudadano, ¿qué prima más? ¿El derecho del ciudadano a ser atendido por quien está investido por la ley para atenderle sus reclamaciones o la amenaza o el riesgo que la institucionalidad jurídica del Estado a través de la Procuraduría, en este caso, genera sobre el notario diciéndole, si usted los declara marido y mujer, téngase duro que aquí lo vamos a sancionar? Gracias. Bueno, frente a la primera pregunta, que tiene que ver por qué la Corte Constitucional no fue más allá. Lo primero que yo tendría que aclarar es que tanto el matrimonio católico como el matrimonio civil es un contrato. Y es un contrato porque hay una voluntad de partes de ambas personas plasmarlo en un documento y pues que esta situación se legalice. Pienso que la Corte Constitucional hizo el ejercicio en el entendido que se debe solemnizar. Pero entonces, si lo que decía el amigo, en el entendido de que ese matrimonio es un contrato, pero un contrato que no dice, no lo dijo la Corte, es un matrimonio, pues deja la puerta abierta para una interpretación desde el punto visto jurídicamente, y es, si hay dos estados civiles, o soy casado o soy soltero, y al crearse una figura como es solemne para una familia, pues otra denominación no se le puede dar a ese contrato solemne, que es un contrato de matrimonio, y ese es el punto. Entonces, o sea, le faltó ese pedacito, le faltó el punto de matrimonio para quedar efectivamente igual ante esa lo que se pretende por parte de los activistas o por parte de las personas del mismo sexo. Ahora, ¿por qué la Corte no va más allá? Porque no es mentiras que estamos frente a una sociedad contaminada, estamos frente a una sociedad que busca los intereses de unos pocos, y esos intereses tienen que ver con cuestiones de que vienen arraigados con una cultura de que cómo se va a ver bien visto de que una pareja homosexual, una pareja de lesbianas o gays adopten una persona, si miramos desde la retórica lo que ha querido decir de la familia. Son discursos retóricos que ya no son llamados a coger aquí porque el Estado va evolucionando. Y al ir evolucionando, pues yo creo que el paso que dio la Corte fue acepten esa unión, y si no legislan esa unión, sino que le faltó fue el puntico del matrimonio. Pero deja la puerta clara para que, como el exprocurador manifieste, de que se deben hacer esos matrimonios bajo esa figura porque es un mandato de ley. Frente a la segunda pregunta,
¿Qué hacer? Pues yo los invito a tutelar, yo los invito a hacer respetar sus derechos, yo los invito, porque es que el fundamento que tiene la comunidad no es un fundamento que me la da un decreto, o me la da una ley, o me la da una interpretación que hace un procurador. Es un fundamento constitucional, y bajo ese fundamento constitucional el notario tiene que acatar esa orden de mandato legal, y si no lo acata, pues también estaría inmerso en un presunto delito de prevaricato. Y es por eso que están las instituciones y están legislativamente dadas para ir reclamando esos derechos, que ya avanzó un poquito la Corte porque le faltó esa expresión, pero que ahí está. Bueno, antes de seguir con este interesante tema, veamos la nota que nuestros periodistas han preparado para seguir. Yo pienso que sí, los derechos de la población LGBTI están completamente garantizados en las diferentes instancias donde el tema salud, el tema herencia, el tema acceso a la educación, la participación en lo político, la participación en el empresariado, el ejercer funciones en el tema en diferentes campos artísticos, deportivos, su participación activa dentro de la iglesia cristiana, que es la iglesia que yo lidero, es completamente abierto. O sea, digamos que ahí no hay ninguna situación difícil en el tema de derechos para la población LGBT. Y creo que la clave en esto es poder identificar ya sobre el tema de los temas del matrimonio, que es un tema, obviamente, que en su parte semántica lo define como matrimonium, que es la capacidad o la calidad de ser madre, que es inherente, obviamente, biológicamente, la relación entre un hombre y una mujer. Entonces, por eso el matrimonio define la relación de un hombre y una mujer. No hay discriminación, simplemente que cada cosa tiene un nombre diferente. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa sociedad anónima a una empresa limitada. Son cosas completamente diferentes en su constitución como tal y gobierno. Igualmente la constitución de las parejas o los padres, en el caso de los padres de personas del mismo sexo, es distinta a su capacidad o posibilidad de procreación a la capacidad de una pareja heterosexual. Son cosas simplemente diferentes. Pues ese concepto de matrimonio igualitario pues no existe todavía en la legislación colombiana. Entonces, el Código Civil, la Constitución habla de matrimonio, es la unión entre un hombre y una mujer. Correcto, su pregunta va es sobre todo a lo que el fallo de la Corte permite, no como matrimonio, sino que uniones entre un hombre con hombre o una mujer puedan tener pues esa posibilidad, pero no como legalmente matrimonio establecido constitucional y legalmente. O sea que hasta que la Corte no se pronuncie sobre ese aspecto, pues por eso es la discusión que existe ahorita en las notarías, que se inventaron ahora un término que tampoco es legal. A ver, Sandra, su opinión frente a lo que acaba de escuchar del pastor John Milton Rodríguez y del abogado Raúl García. No estoy de acuerdo, no sé dónde sacó esa definición el doctor o pastor Milton. La verdad que desde que yo lo consulté, el matrimonio no viene de nada, como les digo, nada religioso. Segundo, es una unión entre dos personas, no dice hombre-mujer, o sea, lo deja muy amplio. Entonces no sé por qué él dice que solamente matrimonio significa, además me gustaría que él investigara del latín matrimonio qué significa y se va a dar cuenta de que no tiene, dice que es la unión entre un hombre y una mujer jamás y también lo otro que es para procrear. Bueno, no sé en qué Google estará investigando el pastor Milton, pero lo invito a que averigüe por el latín matrimonio qué significa. El abogado lo veo un poco desorientado, no supo cómo responder acorde a lo que estaba. Hay que leer un poco, hay que investigar, porque si no investigamos la historia, nos vamos a equivocar otra vez, como siempre hemos venido acá nosotros los colombianos a equivocarnos cada vez más. Entonces le invito a que el abogado investigue un poco más sobre la sentencia C-577, que averigüe sobre el Código Civil, que lo deja muy amplio, también como les digo, no deja amarrado de que sea la unión entre un hombre y una mujer, lo deja muy amplio, además la Constitución, no podemos olvidarnos de la Constitución, que es muy amplia, también deja abierto la unión entre parejas del mismo sexo.
Es nada más, y además que también hay que estar muy pendiente del derecho a la favorabilidad de la ley, donde dice el artículo 93 que uno debe aplicar el derecho o la intención de favorabilidad a lo que convenga a una comunidad o a un sector o a una persona. Creo que es así, ¿no, doctor? Bueno, yo considero que de esto hay mucha tela donde cortar. Lo que pasa es que algunos sectores, frente a la opinión del abogado, difiero de ella bastante. Y difiero porque no nos podemos quedar tan exegéticos en la norma. Nuestro Código Civil es desde 1800. Ahora, cuando se habla y dice él que es una figura que no está contemplada el matrimonio como tal entre personas del mismo sexo, pues no es cierto, porque si va a hacer un comparativo contra una figura que trajo el legislador en la ley 906 del 2004 para otorgar domiciliaria, y él dice madre cabeza de familia, pues en el primer entendido se entendió que madre cabeza de familia era la madre, pues que obviamente daba a luz a su hijo y ella cumplía ese rol. Después se extendió el concepto de madre cabeza de familia a padre cabeza de familia. Lo que quiero significar con esto es que matrimonio no tiene que ser únicamente entre hombre o mujer. Lo que pasa es que hay unos fines dentro de la institución del matrimonio. Entre los fines está la de adoptar. Pero precisamente ahí donde está el control de las instituciones legalizadas o reconocidas esta institución para ver si las personas cumplen o no ciertos requisitos para adoptar. Pero eso es un fin. Eso es uno de los fines que tiene la relación matrimonial. Ya. Bueno, ustedes, los activistas de la comunidad LGTB, pienso yo, deben aceptar que primero han ganado mucho terreno en medio de su lucha, de su proceso, pero también además de que estos son procesos culturales. Todo este tipo de cambios son procesos que tienen que ver con la mentalidad colectiva. Y también hay que entender que para muchas personas, sobre todo mayores, hombres y mujeres, quizás lo que se está intentando detener, y esta es una interpretación mía, esto, el único responsable que estoy diciendo hoy yo, es como el miedo, entre comillas, fundamentado o no fundamentado, ese no es el tema, a que, pero ¿cómo así que dos hombres van a tener niños en su casa? ¿Cómo así que dos mujeres van a tener niños en su casa? No, pues eso es una aberración, eso va contra la natura, esos niños entonces van a criarse y van a ser definitivamente homosexuales, si están con hombres, homosexuales del sexo masculino, o si están con mujeres, homosexuales del sexo femenino. La sociedad tiene que defenderse, tiene que cerrar filas, porque es imposible que vayamos a entregar a los niños en bandeja de plata a personas, entre comillas, que tienen condiciones sexuales anormales. Eso es lo que en el imaginario colectivo, sobre todo de la población mayor, está. Frente a eso, ¿qué le dicen ustedes a esos señores, a esas señoras, que obviamente han sido formados históricamente en una mentalidad, es decir, en un ambiente cultural? Y esos ambientes culturales, ya dije, no se resuelven únicamente con legislación, sino con procesos lentos de permear, de argumentar, de persuadir. Bueno, sí, hay un imaginario y hay unos conceptos cargados de prejuicios. El prejuicio es algo que yo desconozco, entonces como que tiendo a ignorarlo en cierta forma o a desconocerlo completamente. La gente sigue pensando que si nosotros adoptamos niños o que si nosotros criamos niños, pues efectivamente el niño va a ser homosexual, el niño va a ser un desviado, como piensan muchos. Si fuese así, pues nosotros seríamos heterosexuales, no existirían las personas homosexuales porque venimos de una familia heterosexual criados por un padre y por una madre. Hay unos imaginarios y hay unos conceptos totalmente falsos en torno a la adopción. Estudios internacionales ya han demostrado que la orientación sexual de los padres no tiene que ver nada con la orientación sexual de sus hijos. Nuevamente digo, si así fuese, los homosexuales o las personas de la población LGBTI no existirían porque vienen de una familia heterosexual. Hasta 1980 el tema de la homosexualidad en Colombia era penalizado. Hasta 1980 nosotros éramos vistos como unos delincuentes, es decir, la orientación sexual homosexual o la población LGBTI pues era delincuente ante la ley.
Es cierto que hemos avanzado mucho, hasta el momento tenemos 51 sentencias de la Corte Constitucional, tenemos una ley antidiscriminación que es la ley 1482 del 2011, tenemos una directiva policial que es la directiva 006 del 2010, que se hace efectivamente desde la policía para reconocer y para garantizar los derechos de la población LGBTI, porque también era muy maltratada por la Policía Nacional. Entonces digamos que ha habido un avance jurídico muy grande. Es cierto que debemos empezar a trabajar el tema desde lo pedagógico y empezar a cambiar esos conceptos. Cuando la mujer empezó a votar, hubo revuelo a nivel nacional en el año 1950, cuando la mujer accede al voto, pues seguían pensando que la mujer era la que debía estar en la casa, que la mujer no debería tomar unas decisiones frente al Estado, que la mujer no tendría como un voto muy importante, que su pensamiento no era muy importante. Y aunque ahora vemos que en cierta forma hay todavía problemas de discriminación de género, que la mujer muchas veces y en muchas partes se sigue siendo discriminada o siguen pensando dentro del imaginario falso machista que la mujer es más débil, que la mujer no tiene la misma capacidad que el hombre. Sin embargo, el tema ha avanzado. Creemos que en unos pocos años el tema va a avanzar, creemos que la adopción en unos pocos años se va a dar, el debate va a seguir generándose, que los derechos van a seguir siendo reconocidos y que el imaginario que tiene la gente en general en torno a lo diverso y en torno a lo desconocido va a cambiar. A ti, Sandra, en algunos países europeos donde va más avanzado todo este proceso de incorporación, de asimilación cultural de estas nuevas realidades que reconoce la sociedad, ya hay algunas experiencias que demuestren que, por ejemplo, muchachos y muchachas de 15 años vivieron esos 15 años anteriores con sus padres homosexuales hombres u homosexuales mujeres y son mental y culturalmente sanos. Los hay en toda parte, además en Colombia también tenemos las experiencias, unos ejemplos muy claros de unas personas que por discreción no podemos decir sus nombres, pero aquí en Colombia no nos vamos muy lejos, aquí en Colombia hay personas, hay hombres que adoptaron a una niña que su mamá biológica la abandonó. Ellos la rescataron, la adoptaron. En estos momentos es una mujer que está en la universidad, felizmente casada con un hombre, tiene su familia. ¿Y la relación de ella con sus padres tutelares, que eran una pareja homosexual? Los aceptan. Ella es el modo de que cuando brindas, y se lo voy a dar con un ejemplo muy personal. En estos momentos con mi pareja estábamos ayudando a una niña de 15 años, sobrina de ella, que estaba en su hogar biológico, fue maltratada. Nosotros nos la trajimos para acá a Cali, estamos ayudándola en su estudio. No es fácil, una niña de 15 años viene con unos, digamos, unos imaginarios. Entonces educándola, diciéndole por favor estudia, que es lo único que te queda. Lo que nosotros somos, la pareja somos nosotras dos mujeres, eso no significa que tú tienes que ser una lesbiana. Ella tiene sus amiguitos, sale con sus amiguitos, y eso no ha diferido en su vida personal. Es una niña que estudia, tiene su vida común y corriente, tiene sus amigos, y nosotros siempre tratamos de darle el ejemplo de que el estudio tiene que prepararse para ayudar a su familia, a sus demás hermanitos. Entonces, eso depende de la familia, como en todo, en toda relación o en toda relación heterosexual, hay gente buena y gente mala. La gente, y le digo también esto a la comunidad, ¿por qué hemos aceptado que unos padres biológicos, el propio papá, esté violando a unos niños, los esté maltratando? ¿Y por qué eso sí lo permitimos? ¿Por qué el de la Iglesia Católica, el padre que coge un niño y es un pedofílico, por qué aceptamos eso? ¿Por qué aceptamos la corrupción? ¿Por qué aceptamos otras cosas? Y por dos personas que quieren brindarle una oportunidad a ese niño, a esa niña, de que pueda avanzar y que de pronto no se cree con unos sentimientos de discriminación, de que nadie me quiere, porque no lo aceptan. Entonces, ¿por qué si aceptamos otras cosas que son peores? ¿Y por qué esto de que le está brindando uno la oportunidad a un ser humano de que avance en la vida? ¿Por qué no? Entonces, ¿será que todo es costumbre o a qué nos tenemos que acostumbrar? Solamente les dejo que piensen, las cosas se ganan con el respeto, nosotros respetamos los derechos de los demás y desde ahí deben empezar los demás a pensar. Bueno, antes de seguir, déjenme volver a otra nota periodística que tenemos preparada. Es una buena opción. Me parece que se debe de tener en cuenta que todos tenemos libre derecho a
expresar cómo sentimos las cosas. Ciertos derechos, no todos, y se discriminan demasiado. Deberían de aprobarlo totalmente. Tenemos las mismas, supuestamente los mismos derechos todos, que lo aprueben. No, acá todavía hay demasiada discriminación. O sea, decimos que sí, que todos tenemos los mismos derechos como ciudadanos, pero no. O sea, hasta para un trabajo te discriminan. Si eres hombre o mujer, imagínate cómo discriminan a las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes. Pues yo creo que no, los derechos que ellos tienen, pues se lo han buscado y pues ellos lo han conseguido, pues en las, no sé, en las caminatas que han hecho. Pues yo creería que falta demasiado. No hay derechos todavía, no hay algo constitucional que realmente los acredite a ellos como unos ciudadanos iguales. Entonces yo creería que falta muchísimo aquí en Colombia, en Sudamérica. De pronto países como Uruguay, hablando de, pues, de esta parte del continente ya mucho más evolucionados, aquí en Colombia todavía nos falta demasiado. Debemos de pronto copiar modelos como el de Uruguay, modelos como el de países de pronto como, no sé, como Inglaterra, que de pronto va más avanzado, va más allá de la vanguardia. Nos falta todavía mucho, les falta muchísimo para decir que ellos tienen realmente derechos, ¿no? Claro que sí, totalmente. Si dos personas se quieren, si hay amor, pues se pueden juntar para, pues, hacer sus vidas juntos, no hay problema. Ya ahí lo de la adopción es otro tema, ya es otro árbol, es otra vaina complicada. Pero igual si hay amor, si hay sentimientos y hay dos personas ahí que quieran, pues, compartir su vida juntos, que lo hagan, no hay problema. Yo creo que falta muchísimo aquí en Colombia sobre el respeto a todos los derechos de todas las personas. Y en especial, pues, esa comunidad ha luchado mucho por muchos derechos, pero aquí en Colombia trata de ser un país muy libre y a la vez tapada en cuanto a las religiones, muy cohibida. Entonces, por eso me hace parecer, siento que sí falta mucho respetar los derechos de esas personas y de muchas comunidades en particular, no solo LGTBI, sino afros, indígenas, bueno, en fin. Pero creo que sí hace falta mucho, mucho que la gente se abra, que la gente respete, que la gente como que no se meta con la vida de los demás y más bien disfrute su vida. LGBTI, que es la letra que le han agregado al final, yo estoy de acuerdo que las personas tienen derecho a desarrollar su personalidad, a desarrollar su actividad desde el punto de vista sexual y a integrarlas a las actividades culturales, políticas, económicas y sociales, porque dada la circunstancia y la naturaleza de un ser humano, en estas condiciones no hay razón para excluirlo y nadie está exento en su familia de que pueda suceder un fenómeno natural como es tener un ser humano LGBTI dentro del contexto familiar. Pues lo respeto, cada cual puede opinar o hacer de lo que quiera, pues siempre y cuando sean sanamente, sí, pero lo respeto. ¿Usted qué opina del derecho, del matrimonio igualitario? Si quieren, pues que lo hagan, porque eso quiere decir que se quieren y están en su derecho de hacer su unión. Pero abogado, reacciones pues a ese voz pop que han mostrado nuestros periodistas. Sí, bueno, realmente yo considero que es cuestión de cultura. Pensaría yo que de la noche a la mañana, o como se ha venido haciendo el desarrollo de una ley, que coja a todos los colombianos y le digan, vea, acepte esto porque esto lo dice la legislación, pues obviamente hay un choque entre una cultura y la que ha venido evolucionando. Pensaría de que habría que seguir luchando por esos derechos de la comunidad y que aprovechar ese camino que se ha ganado jurídicamente, esas batallas jurídicas, pero también hacer más campaña cultural para que nuestro Estado sean respetados y que no pase lo que pasó en alguna oportunidad en un centro comercial, que por respeto no lo digo, que porque una pareja de homosexuales se dio un beso lo sacaron del centro comercial. Eso es traglodita, eso es transgredir, eso no se puede aceptar aquí. Entonces es cuestiones de cultura, trabajar más en esa parte para que sean reconocidos en esa parte y que seamos el Estado colombiano protectores de esos derechos y que el Estado Social de Derecho
pues también vaya encaminado. Frente a la adopción, reitero, para mí no se transgrede el derecho a la familia. Es que yo como abogado, yo observo que las guerrillas, los paramilitares incorporan a su fila niños. Y es una posición personal que yo digo, sin ser guerrillero, sin ser paramilitar, sin ser, no, un apunto personal. ¿Quién es más asesino? El Estado, que sabe que en una pequeña comunidad hay 10 niños y que los van a secuestrar los guerrilleros porque los padres lo denuncian y el Estado no actúa, pero después de que están militando y saben que están en cierto sector del Estado, les tiran una bomba y acabaron con todo eso. Entonces, encontramos niños militando en grupos armados, encontramos niños que se aprovechan, que son de padre, madre, en una parte específica, militando en bandas criminales. Si, hombre, por Dios, si una pareja de homosexuales o dedicados a la prostitución o explotados económicamente en las calles, si las parejas del mismo sexo van a brindar una oportunidad a estos niños de ser personas, sin inferir en lo que explicaba la Sandra, ¿por qué atacarlos? ¿Por qué no ir más en una campaña educativa para que esto sea más... A ver, Felipe, su pronunciamiento. Eso es muy cierto. Yo creo que la gente, vimos en las notas que ustedes hicieron, que me parecen excelentes, la gente ha empezado ya como a abrir su mentalidad. Especialmente el último señor, ¿no? Sí, no, me gustaron, todas me gustaron, me parecieron, bueno, a excepción de la de John Milton Rodríguez, que creo que tiene un desconocimiento de los derechos legales y constitucionales de la población LGBTI. Sin embargo, vemos que ya hay un avance, aunque ya hay un marco constitucional y legal que reconoce los derechos de la población LGBTI, creemos que las entidades del Estado lo siguen desconociendo. Por ejemplo, ya está un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde dice que la orientación sexual no es requisito para que las personas puedan donar sangre. Las personas de la población LGBTI ya pueden donar sangre. Sin embargo, las instituciones del Estado que prestan pues la salud, los diferentes hospitales, no reconocen esta norma. No hay una campaña educativa que efectivamente les diga, mire, las personas homosexuales, la población LGBTI sí puede donar efectivamente y ustedes tienen que atenderlos. El caso del centro comercial fue un caso muy polémico. Nosotros recibimos la denuncia, demandamos a ese centro comercial. Esa tutela llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-909 del 2011, dice que las parejas del mismo sexo sí pueden tener acciones de afecto en público. Digamos que en el Valle del Cauca ya hemos tenido como un bagaje y eso es lo que queremos hacer ahorita con el tema del matrimonio civil. Estamos seguros que la Corte Constitucional nos va a reconocer el derecho al matrimonio civil. Esperamos que en 1 o 2 meses ya la Corte esté fallando a favor de nosotros, como lo hizo con el centro comercial y como lo ha hecho con muchas otras acciones de tutela que hemos presentado. Creo que el tema ha ido avanzando y creo que sí, las campañas educativas las vamos a dar, los procesos vamos a seguir alimentándolos y vamos a seguir trabajando en aras de la equidad y la justicia. A ver, usted, Sandra. No, y también otra cosa importante, la alcaldía está trabajando para eso en la formulación de la política pública para la comunidad LGTBI o para el sector LGTBI. Entonces, muy importante, ahora se vienen unas campañas pedagógicas, unas campañas educativas. Estas afirmaciones de los televidentes no van a ser las únicas afirmativas y positivas para el sector LGTBI. Van a venir cosas interesantes con esta política pública. Yo los invito a que participen de ella, no solamente es para las personas que están dentro del mismo sector, es para toda la ciudad de Cali. ¿Qué nos va a beneficiar? De conocer un poco más del tema, de saber la historicidad del sector LGTBI. Es que esto no nació apenas hoy, esto viene muchos años atrás y esto ha tenido un proceso bien interesante. Entonces yo tengo fe que de aquí a que termine este año vamos a tener una formulación de política pública. El próximo año vamos a tener una implementación que nos va a permitir tener un proyecto ya para el sector LGTBI con un presupuesto, continuidad en los procesos. Y ya a partir de esa implementación vamos a empezar a trabajar con proyectos para el sector LGTBI que van a incluir el resto de poblaciones, que este tema es transversal para todos. Hay personas afro LGTBI, niños, niñas, adolescentes que son del sector y que no saben cómo tratarlos, hasta indígenas. Es que los indígenas también exigen derechos, están dentro del marco legal. Derechos humanos, hay que aceptar que hay en todas las comunidades hay sector LGTBI. Entonces este tema es muy transversal, vienen cosas positivas, no van a ser las únicas afirmaciones positivas que vamos a tener dentro del, o sea, afortunadas para el sector,
y cosas bien interesantes vienen para ellos con la formulación de política pública que va a tener la Alcaldía de Cali. En América Latina, entiendo que Uruguay y Argentina son los dos países que han desarrollado más la incorporación plena de la comunidad LGTB y a todo el entramado de la sociedad. Y en Europa, Inglaterra, Holanda, tienen avances significativos. En Francia. ¿Ustedes sobre esto qué tienen para explicarle a nuestros televidentes? Pues internacionalmente, digamos que el tema ha estado muy reconocido. En América Latina está México, Brasil, Uruguay, Argentina, han estado como liderando los procesos. También nos hemos basado en los procesos que han hecho ellos. Han sido una sociedad muy abierta y que ha trabajado sobre el marco de los derechos humanos. Eso es lo que le estamos diciendo al Estado colombiano, que trabaje bajo ese marco de los derechos humanos. A veces queremos estar a la vanguardia de muchos países y queremos ser como líderes en muchos procesos, por ejemplo ahora con lo de los World Games, con lo de los Juegos Olímpicos para Niños en Medellín. Es muy importante que estemos a la vanguardia de esos procesos que reconocen a Colombia, pero también es muy importante que el Estado colombiano entienda que Colombia puede estar a la vanguardia de los derechos humanos, que podemos entrar a jugar dentro del proceso de paz reconociendo los derechos de las poblaciones históricamente vulneradas y excluidas. Digamos que el mensaje que le queremos dar a las personas también es que entiendan que somos parte de la estructura social, cultural, productiva, profesional y laboral, somos parte de la sociedad, que somos hermanos, que somos hijos, que somos profesores, como en mi caso que educo a muchos niños también, y eso es lo que debe entender la sociedad, que nosotros también somos seres humanos, también somos sujetas y sujetos de derechos, que vamos a ir a la vanguardia a nivel internacional trabajando el tema, y bueno, que esperamos que la sociedad en general entienda que también hacemos parte del mundo, que también somos sociedad. A mí me llama la atención, periodísticamente hablando, que en el discurso de ustedes no se percibe un tono belicoso, un tono de retaliación, como nos discrimina, entonces nosotros vamos a ser agresivos. No, los percibe uno muy argumentados, muy ubicados y muy invitando a que se les abra espacios, pero sin ser atropelladores. Esto pasa, y ahí va la pregunta, porque la comunidad LGTB, que también se tenía en el imaginario colectivo como la apreciación de que, es que los que son homosexuales o lesbianas son personas sin formación, sin estructura educativa, sin condición social, económica, más o menos normal, sino que son como los parias, las escorias, los marginales de la sociedad. Y cada vez se encuentra más que no, que en la comunidad LGTB hay personas con mucho dinero, con posiciones sociales relevantes, con posiciones públicas relevantes, y también personas que tienen un muy buen nivel de formación. Frente a esto es importante que le dejemos esa claridad a nuestros televidentes. Usted, Sandra. Mire, somos personas que contribuimos a la sociedad, a la economía tanto de la ciudad como del país. Nos gusta prepararnos como en todo, es que la sociedad no se puede vivir, es que por ser LGTBI entonces se prepara, otros no. Nos preocupa mucho los niños y niñas y adolescentes que no están estudiando, nos preocupa mucho la pobreza que hay dentro de la ciudad, hablando aquí de Cali. Nos preocupa el niño o la niña o adolescente que está fumando marihuana y se cree con ese imaginario de que tiene que hablar como parcerito. No, nosotros tenemos que entrar, igual como nos preocupa, yo quiero mucho mi ciudad, y mi ciudad no solamente está conformada por LGTBI, mi ciudad está conformada por todo el mundo. Y cuando uno tiene sentido de pertenencia por la ciudad y respeta la ciudad, yo creo que le duele. Y eso nos ha llenado de ánimo para capacitarnos, porque es que estamos cansados de las mismas bases políticas. ¿A qué nos ha llevado? ¿A que la ciudad esté en quiebra o a que el departamento esté en quiebra? Que ahora estemos avanzando en un proceso y tengamos otra vez un concepto de credibilidad de la ciudad es muy importante. ¿Pero por qué? Porque es que nos nace de corazón prepararnos, estar atentos a lo que pasa en la ciudad. Queremos apoyar a la ciudad, no solamente... es algo, no sé si ustedes, a mí me nace del corazón estar pendiente de mi ciudad. Me duele cuando yo veo un niño prostituyéndose, una niña pidiendo plata, o cuando el niño o el marihuanero está en la calle o está robando. Permítame, le interpelo, en estos últimos minutos que nos quedan, porque se está acabando el tiempo ya, ese es otro imaginario, otro prejuicio.
la homosexualidad siempre ha estado ligada a la prostitución en el imaginario colectivo. Frente a esto, ¿qué le explicamos a los televidentes? Y yo insisto mucho, a todos, pero en especial a las personas mayores, que son las que más cargadas están de este tema ideológico. Bueno, si la gente sigue pensando y tiene unos imaginarios, unos prejuicios, unos falsos conceptos, seguramente le habré enseñado a muchos de los hijos de los televidentes o de las hijas de los televidentes, y eso es lo que hay que tener claro, que nosotros también somos humanos, es decir, que no es que los homosexuales se clasifican por los que no trabajan, los que no estudian, los que salen a rumbear o los que se drogan. No, también somos humanos como cualquier persona, simplemente nuestra orientación sexual no está dentro de ese marco social o dentro de ese marco heteronormativo esperado socialmente, que es lo que la gente espera, que entonces si naces y si eres varón, pues que te vas a casar con una niña y vas a tener tu familia. No, esa concepción debe cambiar. A ustedes seguramente los ha atendido muchos doctores que son homosexuales, seguramente en sus bancos los ha atendido mucho personal que es homosexual. Es decir, también hacemos parte de toda esa estructura de la sociedad que los atiende día a día. Tenemos taxistas, o sea, hacemos parte de toda esa cantidad de personas que día a día la gente se encuentra. La gente no cree que es homosexual. A veces la palabra homosexual muchas veces también se lleva al imaginario de ser amanerado, de ser afeminado, de verse maquillado o de verse dentro de un estereotipo, dentro de una manera de vivir. No, eso es totalmente falso. Seguramente mucha gente no hace pública su homosexualidad porque le da miedo a lo que pueda pensar la sociedad o a lo que pueda decir la sociedad. Pero esa imagen y ese concepto y ese estereotipo que se tiene sobre la población LGBTI debe cambiar, porque también somos seres humanos. Y seguramente muchos vamos a empezar a salir del closet y vamos a empezar a hacernos más visibles y vamos a empezar a decir también somos profesionales, también le estamos sirviendo a usted como heterosexual, también le estamos sirviendo a sus hijos, también le estamos sirviendo a su familia, y usted eso es lo que debe entender, que también debe respetar esa orientación sexual no normativa o ese estilo de vida no normativo que tenemos. La prueba son ustedes mismos, usted es profesor de una universidad y usted es funcionario de la alcaldía de Cali. Sí. Están ejerciendo los oficios más diversos de la sociedad. En este último minuto, doctor Wilson, ¿qué le dice usted al ciudadano que todavía hoy tiene miedo de hacer negocios o relaciones jurídicas con personas de la comunidad LGTB? Para cerrar. Gracias. Pues primero quiero decirle a los ciudadanos que no tengan miedo, son seres humanos, son hermanos, somos personas, y frente a esa relación yo particularmente tengo mi esposa, tengo mi hija, y tengo grandes amigos lesbianas, grandes amigas gays. Y ellos son buenas personas. Dejemos esos prejuicios y demos la oportunidad de conocerlos, de tratar con ellos, y nos vamos a enfrentar con situaciones que van a ser muy agradables para nuestras vidas. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Este es un tema apasionante, un tema muy complejo, porque atraviesa muchas sensibilidades, eso lo entendemos. El papel periodístico nuestro es poner el tema sobre la mesa, que cada quien se informe lo más que pueda y que informado tome las decisiones que siempre vayan en procura del bienestar colectivo. Solo una última reflexión quiero atreverme a hacer. ¿Es mejor una sociedad tolerante con las manifestaciones de condición sexual distintas de muchos de nuestros conciudadanos que una sociedad tolerante con la convivencia al lado de personas que siendo sicarios, que siendo militantes de grupos armados, delincuenciales, posan como los más hombres o las más poderosos y de fondo están haciendo destrucción a la vida de muchas personas? Mientras quienes hoy están manifestándolo abiertamente en un acto de valor civil, indiscutible, porque el hecho de que Felipe Rodríguez y Sandra Navarro estén hoy aquí diciendo nosotros hablamos desde nuestra condición sexual diferente a la del común o de la mayoría de personas de la sociedad, esto ya incorpora una altísima cuota de valor civil, una altísima cuota de condición moral capaz de argumentar desde su posición y de leer la posición de los demás. Es mejor estos debates abiertos que se hacen solo con el poder de la palabra, con el poder de las ideas, con el poder de presentarse en público, que los debates que se hacen mediados por la señal visible del fusil o del cuchillo o de
la espada de Damocles de quien, teniendo poder, vive amenazando que si no se hace lo que ellos o ellas quieren que se haga, pues entonces los que no lo acepten van a correr peor suerte. Colombia es un país que requiere tolerancia y que requiere que si ellos como comunidad LGTB están abriendo espacios de manera muy respetuosa, como lo están haciendo, pues se les acepte que se abran estos espacios y que Colombia deje de pensar tanto en los diablillos de los mitos y más en las realidades de la convivencia pacífica. Buenos días.